Y en otros temas, los notarios, a través de una asociación de colegio, han manifestado el rechazo a esta propuesta de ley que busca reformar precisamente el ejercicio de ellos, y está hecha por el Ejecutivo. El Colegio de Notarios rechaza la reforma a la ley de notariado al argumentar que no es viable ser designado directamente por el gobernador en turno. No sabemos si él es susceptible como humano que es de equivocarse. Es mucho más difícil que se equivoque un particular, un individuo, una autoridad unipersonal. Por eso hablaba ahorita que ustedes van a elegir de manera responsable a quien sea titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero lo van a hacer colegiadamente. ¿Por qué? Porque colegiadamente es la mejor manera de ser, de tomar decisiones de esta índole, que inciden en la ciudadanía de manera directa, porque la que nosotros ejercemos, y así lo asumimos, es una función de orden público, y con esa responsabilidad lo asumimos. Entonces yo preguntaría, ¿no es más fácil que se equivoque una persona en la designación de un profesionista del derecho que un sínodo integrado como lo está actualmente por 5 sinodales que a su vez examinan de manera exhaustiva en un examen escrito que dura 5 horas porque no nos dan más? Además, se considera una ley regresiva, dijo el diputado Roberto Dávalos Flores. Sería regresivo y arbitrario pues el hecho de modificar la ley como se está pretendiendo. Definitivamente es regresivo, no hay más que alegar en lo que se refiere al artículo 17, es completamente regresivo. Y es pues contrario pues a lo que se está buscando, pues, de realizar un de mejorar y perfeccionar, ¿no? Estaría de acuerdo si se planteara la posibilidad incluso de hacer más estricta la selección e inclusive invitar más miembros al jurado. En ese sentido posiblemente estaría más de acuerdo. Por su parte, el representante jurídico del gobierno del estado, Víctor Lujano, rechazó que la reforma sea regresiva. Pero me parece que estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? El ejercicio de la profesión es un derecho humano, sin duda. El ser notario, pues, es utilizar una patente que otorga el estado a través de los términos que señala la ley. Y yo creo que al menos en este caso la comparación no... Tratar de equiparar a que tener una patente es un derecho humano, a mí honestamente me parece que no es lo correcto, ¿no? Si pudiera a lo mejor decirse, bueno, pues es la prestación de forma auxiliar de un servicio público por naturaleza, que es el otorgamiento de la fe. Y aún así estaríamos cayendo en el supuesto del acceso a los cargos, que insisto, también se pueden restringir en vías legales, ¿no? En Contacto informan Luis Flores y Gerson Martínez, Canal de la Noticia.